Campaña en contra del coronavirus de la Organización Escénica Estudiantil Quémate. Los síntomas del coronavirus podrían parecerse a los de una gripe convencional. Por eso es muy importante que sepamos diferenciarlos y así poder detectar si hemos contraído la enfermedad. Los síntomas del coronavirus son fiebre, tos seca, dificultad para respirar y cansancio extremo. No es coronavirus los siguientes síntomas: el goteo nasal y dolor de garganta. Según la Organización Mundial de la Salud, el moqueo, así como el dolor de garganta, son molestias típicas de las infecciones de las vías respiratorias altas. Síntomas no tan frecuentes: flemas, dolor de cabeza, tos con sangre y diarrea. Lo que hace el coronavirus es atacar las vías respiratorias bajas, por lo que los infectados sufren de tos seca y dificultad para respirar y neumonía, pero no dolor de garganta. Las personas que han contraído el coronavirus no sufren ni un síntoma o la enfermedad se manifiesta de forma suave, según el Instituto Rolling York. El periodo de incubación puede extenderse hasta 24 días. Lo que significa que si tu nariz gotea y estornuda con frecuencia, seguramente debe ser una gripe normal. Sin embargo, la mejor opción es visitar urgentemente al doctor, ya que en la consulta se le tomará una muestra que será enviada al laboratorio para su análisis. Es la única manera de saber con certeza si usted está infectado por el coronavirus. El coronavirus no vuela por los aires, sino que se contagia a través de las secreciones corporales de una persona infectada. Para prevenir el coronavirus, debemos seguir las siguientes recomendaciones: lavado constante de manos utilizando agua y jabón y secarlas únicamente con papel de un solo uso. 2. Evitar contacto con personas que padecen infecciones respiratorias y agudas. 3. Taparse la boca y nariz al toser y estornudar. 4. Utilizar mascarilla. Desinfectar las superficies tales como perillas y aves, entre otras. Evitar o acudir a lugares conglomerados donde se encuentre mucha gente, tales como cines, conciertos, eventos deportivos o festivales, etc. Acabaron de destacar que la Organización Mundial de la Salud también pidió limitar los viajes internacionales como una medida de apoyo y principalmente para evitar una mayor propagación de la enfermedad. Esto es un mensaje de la Organización Escénica Estudiantil Quémate.